Aquí estás. A ver, dime. Interesante. Oh, tienes mucho de qué hablar el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué visita tan interesante? Veo que vienes de visitar a mi hermana Salvia. ¿Cómo lo sé? Está escrito por todo tu rostro. Sí, nunca he entendido cómo es que ella es tan amante de las plantas y los colores, pero me parece adorable. Y veo que se ha divertido con tu rostro también. Al menos debe haber sido un poco relajante, ¿cierto? Sí, lo sé. Yo también he jugado al maquillaje floral con ella. ¿Mi nombre? Yo soy Malva. Mucho gusto. Lo que estaba haciendo, pues estaba hablando con mis cuarzos. Me estaban platicando sus historias. Ya sabes, es que a los minerales a veces los hace sentir muy solos su cualidad tan inmovible. No pueden hacer mucho y solo quieren ser escuchados. Así que yo platico con ellos y los escucho. Y créeme, tienen mucho de qué hablar. Y estaba haciendo mis rondas diarias de escucharlos de uno por uno. Es muy interesante lo que puedes aprender de ellos. Tienen miles de años existiendo, ¿sabes? Sí, así es. Y yo soy cuidadora de muchos cuarzos aquí en el bosque. Ese es mi trabajo. La verdad es que soy muy buena escuchando y me gusta hablar con ellos. Algunas de mis hermanas, como Chispa, dicen que es muy aburrido escuchar y no les gusta tanto, pero a mí me encanta. ¿Te gustaría escuchar algunos de mis cuarzos? Maravilloso, maravilloso. Realmente eres un visitante interesante. ¿Cuál es tu nombre? Oh, qué hermoso. Bueno, entonces déjame mostrarte los cuarzos que tengo aquí, que estaba a punto de escuchar. Mira, el primero que tengo es este. Es una amatista y me encanta su color morado. Mi color favorito es el morado, pero no les digas a los otros cuarzos. No quiero que se sientan tristes o que hay favoritismo porque no es así. Solamente me gusta más ese color y ya está. Pero mira, es hermoso. ¿Quieres escucharlo? Ok, ¿estás listo? ¿Qué te parece? Es muy linda su voz, ¿cierto?
Bien, bien. Déjame mostrarte a los demás. Este es un jaspe verde en forma de corazón. Es muy bello, ¿no lo crees? Mira, escucha. Maravilloso, ¿cierto? Bien, vamos por el siguiente. Ahora tenemos esta obsidiana. Esta es muy interesante. Me la trajo mi hermana Chispa de una de sus aventuras en los volcanes. Y me dijo que estaba muy sola, en medio de la lava, y que necesitaba a alguien que la consintiera. Yo sé que Chispa no sabe bien sobre esto y solamente quería ser amable, pero me hizo muy feliz cuando la trajo. Escúchala, es hermosa. Tiene un sonido muy acogedor, ¿verdad? Cuando quiero relajarme a veces, la escucho y me da sueño. Es muy amable. Bien, bien. Ahora tenemos a esta belleza de aquí. Es un cuarzo ojo de tigre. ¿Quieres escucharlo? Déjame te enseño su voz. Interesante, ¿cierto? A veces pienso que está enojada, pero no lo sé. También pienso que esa es su personalidad y pues he aprendido a escucharla como es. Ahora te enseñaré una muy interesante. Esta es una ágata. Me encantan las ágatas. Tengo muchas ágatas compañeras, de muchos colores y formas. Mira, escúchala. Es hermosa, ¿verdad? Tiene una voz muy fluida, si me preguntas. Ahora, mira este cuarzo blanco. Es muy bello. Tiene muchos brillos y formas por todos lados. Mira, escúchalo. Es muy angelical, ¿cierto? Tienen todos unos sonidos bastante bellos. Por eso me gusta escuchar sus voces. Siempre es una sorpresa cuando un nuevo cuarzo me hace compañía y escucho su voz. ¿Cómo va a sonar?
Me hace pensar muchas cosas. Siento que te estoy durmiendo un poco con mi plática. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Tengo un kit de herramientas de cuarzo con el que a veces hago masaje facial a mis hermanas y a mí. Es uno de mis pasatiempos. ¿Te gustaría que te haga masaje? Perfecto, perfecto. Me encantaría, me encantaría. Entonces, déjame conseguir mis herramientas. Mira, tengo bastantes, pero podemos usar unas cuantas en ti el día de hoy. Verás que es muy relajante. Muy relajante. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Mira, primero tengo estos pequeños cepillos que son muy relajantes para tu cabello. Este es un cuarzo que se llama jade. Y el jade es increíble para masajear el rostro. ¿Es cierto? Continuemos. Ahora voy a preparar un poco tu piel haciéndole un masaje con rodillo y tengo este rodillo de amatista, mi favorito. Así que déjame
opinas? Bien, ahora tengo este que tiene una forma bastante peculiar y con este puedo masajear de diferentes maneras tu rostro. Vas a ver que al final vas a quedar súper, súper relajado. Déjame. Continuamos con este. Y ahora maravilloso. Bien. Te voy a mostrar unos que tengo para hacerte en ciertos puntos de presión específicos en tu rostro que ayudan mucho a liberar cualquier tensión. Mira. Tengo estos. Yo creo que vamos a empezar por este.
Bien, bien, bien. Te ves muy relajado. Me parece que quedaste ¿Te gustaría que te haga un poco más en tu cabello? Ok.
trabajo aquí.